En este programa aprenderemos sobre los modelos. Un modelo es una representación visual o un diagrama básico de los conceptos o las cosas que no pueden observarse en el mundo cotidiano. Existen muchas cosas en el universo que están más allá de los límites de los ojos humanos, como las ondas de radio, el magnetismo y muchos otros fenómenos. En la ciencia, un modelo es una especie de analogía o imagen mental de los fenómenos en términos de algo que nos resulta familiar. Por ejemplo, los átomos no son visibles. De hecho, son tan pequeños que un cabello humano tiene aproximadamente 1 millón de átomos de carbono de ancho. El físico Niels Bohr creó un modelo de un átomo, uno de los modelos más reconocidos de toda la ciencia, el modelo de Bohr. Este modelo proporcionó una ilustración visual de un átomo. El modelo de Bohr se ha modificado a lo largo de los años. La órbita de electrones propuesta se cambió de un simple círculo a movimientos elípticos. Nuevas investigaciones nos permiten comprender mejor y ver el modelo en más detalle. A medida que la naturaleza de los protones y los electrones se hace más aparente, el modelo se hace más complejo y completo. Otro de los modelos se llama planetario. Es un dispositivo mecánico que modela el comportamiento y el movimiento relativo del Sol, los planetas y las lunas de nuestro sistema solar. Este es un modelo que explica el ciclo de precipitaciones de la Tierra. Utiliza flechas para destacar las conexiones y relaciones entre el océano, la Tierra y la atmósfera. En la actualidad, los científicos utilizan animaciones por computadora para mostrar procesos del mundo real en cualquier circunstancia, como por ejemplo una molécula de agua. Los modelos sirven como una forma visible de articular y examinar una hipótesis, como la teoría del Big Bang, o como una herramienta para enseñar un tema más complejo. Ahora que comprendes mejor los sistemas científicos, piensa en esto. ¿Cómo nos ayudan los modelos a comprender los aspectos invisibles de nuestro mundo? Piénsalo.